Hola, buen día, buenos días. Buenos días también a los que nos veis por streaming. Estamos en la segunda actividad de este tercer día del Brain Film Fest. Es un momento importante para nosotros porque no sé si sabréis que este es el año Ramón y Cajal y estamos en la conferencia El científico y el artista, Ramón y Cajal. En el año 2000, Eric Kandel, premio Nobel de Medicina, dijo que Cajal nos enseñó cómo pensar sobre el cerebro. En el año 2022, el Gobierno de España lo declaró el año de la investigación Ramón y Cajal, conmemorando así la personalidad científica más importante de nuestro país. A lo largo de este año se han realizado todo tipo de actividades para recordar su figura. Y nosotros desde el Brain Film Fest queremos añadirnos a esta conmemoración con esta conferencia de la mano del investigador Juan de Carlos. Esta será una fascinante conferencia para conocer la totalidad de este personaje que es Ramón y Cajal. Juan de Carlos es investigador científico del CSIC en el Instituto Cajal. En los últimos años ha desarrollado su tarea centrada en la gestión y en la divulgación, centrándose especialmente en el legado Cajal. Disculpadme porque estoy traduciendo. Ha estado presidente de la International Cajal Legacy Group, que consiguió inscribir el legado Cajal en el programa Archivos del Mundo. Dentro de la neurociencia, de la Sociedad Española de Neurociencia durante 7 años. Actualmente es jefe del Servicio Cajal y jefe del Departamento de Neurobiología Molecular Celular y de Desenvolvimiento del Instituto Cajal. Bien, todo un experto para esta conferencia de hoy. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de Santiago Ramón y Cajal. Todo el mundo conoce a Cajal, por supuesto. Cajal fue docente porque fue catedrático, ¿no?, de universidad, pero todo el mundo lo conoce porque es científico, porque ganó muchos premios, entre ellos el Premio Nobel en Medicina o Fisiología en el año 1906. En cualquier caso, hay facetas de Cajal que son realmente poco conocidas, ¿no? Aquí me han pedido que hable un poco del Cajal científico, pero del Cajal también artista. Cajal, si hablamos de Cajal artista, podemos hablar de Cajal en muchas facetas. He seleccionado principalmente dos, que son Cajal pintor y Cajal fotógrafo, porque estos fueron dos hobbies que él tuvo desde muy pequeño y que van a acompañarle durante toda su vida. Fijaros, esta historia empieza en este pueblecito, que es un pueblo de provincia de Huesca, que se llama Hierve, donde Cajal pasa su adolescencia, porque su padre era el médico de este pueblo. Esta foto fue tomada por Santiago Ramón y Cajal, así como esta otra, donde muestra, bueno, pues una imagen de la plaza del pueblo que está franqueada por el palacete de los marqueses de Hierve, los señores de Urrías, y la Torre del Reloj. Bueno, la verdad es que Cajal se aficiona a la pintura siendo niño, siendo adolescente, en este pueblo. Voy a enseñaros unos dibujos de Cajal. Los dos primeros son los desde arriba, son dos acuarelas que Cajal pinta con 9 años. Esta es, bueno, realmente es impresionante porque nos está enseñando la ermita de la Virgen de Casbas, que es la ermita del pueblo. Esto, para ser una acuarela y ser pintada por un niño de 9 años, pues es realmente impresionante el detalle que tiene, la perspectiva, etc. Esta es otra acuarela de un pueblo de Zaragoza cercano que estaba en ruinas, y estos otros dos dibujos son dos óleos sobre tabla que Cajal ya pinta siendo adolescente, pero ya un poco mayor. Este ya tiene un tinte romántico, y esta otra a mí, pues, siempre me ha llamado la atención porque Cajal sabía
Nunca tomó clases de dibujo, fue una persona que aprendió por sí misma, él solo, y la verdad es que sabía mezclar muy bien los colores. A mí este dibujo siempre me ha gustado por las distintas tonalidades de verde que logra sacar en esta tablilla. En cualquier caso, estos dibujos que son un poco posteriores, estos están datados, son dos carboncillos que están datados de 1868, que es cuando Cajal estudiaba el bachiller en el Instituto de Huesca, en la Huesca capital. Allí consiguió que su padre le pagase por una y única vez un año en unas clases de dibujo en una academia que regentaba un pintor famosillo de Huesca de aquella época que se llamaba León Abadías. Este retrato está firmado por León Abadías, que era el catedrático de esta Academia de Dibujo. León Abadías había sido discípulo de Madrazo y, como digo, era un pintor conocido de la época y en Huesca. En cualquier caso, este otro es un óleo sobre lienzo que Cajal pintó un poco más tarde. Es impresionante. Así como nosotros conservamos en el legado Cajal estos dos retratos, este otro óleo está conservado por una de las bisnietas. Lo conserva la familia. Bien, Cajal de pequeño quería ser artista y como vemos, él desde los 9 años está pintando, 8 o 9 años, y cuando él llega a acaba el bachiller, pues él le dice a su padre que quiere ser artista, que quiere ser pintor, y su padre pues le lleva a los diablos porque es médico rural y tiene ilusión en que su hijo primogénito pues estudie medicina igual que él e intenta convencerle de todas las maneras. Yo no sé cómo lo hizo, pero al final, cuando él acaba el bachiller y tiene que decidirse, pues al final le da gusto a su padre y le dice, bueno, voy a estudiar medicina. Entonces se desplaza a la facultad de medicina más próxima, que era la de Zaragoza, y su padre tenía tanta ilusión que deja su trabajo estable en el pueblo de Ayerbe y traslada a toda la familia a Zaragoza para estar cerca de su hijo. Cuando llega a Zaragoza, hace una pequeña oposición y se coloca de médico de la beneficencia. Entonces, bueno, pues ya tiene para comer, pero quiere estar más cerca de su hijo. Y entonces lo que hace es ir a la Facultad de Medicina y hablar con el decano, que en aquella época era don Genaro Casas, que no eran amigos, pero él lo había conocido cuando estudió medicina. Entonces va a ver a don Genaro y le dice, por favor, don Genaro, deme un puesto en la universidad. Claro, don Genaro no le puede dar un puesto en la universidad porque eso salen por oposiciones, se tienen que convocar, entonces pues no había momento de estas cosas, pero sí necesitaba un profesor que enseñase disección sobre cadáver en las clases prácticas en primero de medicina, y entonces lo contrata. De esta manera, su padre se convierte en profesor directo de Santiago Ramón y Cajal, y la verdad es que va a hacerle amar la anatomía. Llegarían a pasar incluso sábados y domingos en la sala de disección padre-hijo haciendo preparaciones sobre cadáver. Bueno, la siguiente diapositiva mostramos una frase que Cajal pone en su biografía, que es un sentimiento que tiene pues, cualquier estudiante que empieza a estudiar primero de medicina. Y es que ante la imponente losa anatómica protestaron al principio cerebro y estómago. Pronto vino, empero, la adaptación, y en adelante vi en el cadáver no a la muerte con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida. Como ya os contaba, Cajal pues, pinta desde muy niño y va a acompañar en la pintura durante toda su vida, pero va a ir cambiando la manera de pintar según va cambiando su vida. Y en este caso, pues está estudiando anatomía, está estudiando medicina, y de él conservamos 4 óleos anatómicos sobre lienzo, de los cuales aquí presento 2. Él seguirá pintando, pero en este caso dibujos anatómicos. La carrera de medicina en aquella época eran 3 años, y esta es una foto de graduación, de cuando él ha acabado la carrera de medicina. Bueno, la verdad es que su padre está muy contento, su hijo ha estudiado medicina y entonces ya tiene apalabrados varios pueblos de la provincia de Zaragoza para que su hijo trabaje de médico. Pero, como hemos dicho, a Santiago no le gusta la medicina, no le gusta el trato con el enfermo, no le gusta la clínica, para nada. Entonces intenta escapar de los designios de su padre y lo único que se le ocurre es hacer un pequeño examen y se mete en el ejército, en el cuerpo médico, pero se mete en el ejército y lo van a destinar a un cuartel por los montes de Lérida. Bueno, perdón, antes de ello, simplemente esta diapositiva que he metido en medio es para decir que Santiago pinta dibujos anatómicos cuando él estudia y estos
corios que he mostrado antes de anatómicos son de un formato normal, pero él pinta otros óleos de gran formato que luego va a utilizar para dar clases, porque llega un momento en que va a dar una serie de clases en la Facultad de Medicina, y el tamaño de estos dibujos que él pinta es este. O sea, realmente grandes. En aquella época no existía la proyección como estamos utilizando ahora, y él tenía que pintar sobre encerado pizarra o bien utilizar dibujos de gran formato. Bueno, en cualquier caso, hemos quedado en que Santiago se va a incorporar en el cuerpo médico en el ejército. Es destinado a un cuartel por los Montes de Lérida. En aquella época coincidía con la Tercera Guerra Carlista, había escarceos carlistas por los montes, y la verdad es que se tiró un año pegándose panzadas monte arriba, monte abajo, no ve un solo carlista, no cura una sola herida de bala, así que se aburre. Y entonces lo que hace es engancharse en el cuerpo expedicionario. ¿Y qué pasa? Pues que lo mandan a las colonias que tenía España en aquella época y acaba en Cuba. En Cuba, bueno, pues la verdad es que es una muy mala época para él, porque aquí vemos a Santiago antes de embarcarse, que lo ascienden a capitán médico, tiene sus tres estrellitas de capitán, y la verdad, el dibujo sigue acompañándole. Llevaba un cuadernillo en el bolsillo donde él pintaba cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pintaba? Pues lo que veía, y entre esas cosas que él pintaba, pues he entresacado dos dibujos, de los cuales el interesante es este que hay aquí abajo, porque nos muestra lo que Cajal se encuentra cuando llega a Cuba. Mucha vegetación, podéis imaginaros mucho calor, agua estancada, podéis imaginaros mucho mosquito. Y entonces lo que sabemos ahora y no se sabía antes, y es que los mosquitos nos van a inocular enfermedades, van a transmitir enfermedades, y los mosquitos ahí en Cuba, pues evidentemente estaban transmitiendo el paludismo. En la guerra que hubo con Cuba, donde perdimos las colonias, murieron más soldados españoles por el paludismo e infecciones que por las balas enemigas. Bueno, pues Santiago pues no iba a ser menos y cae gravemente enfermo. Se muere y lo licencian porque se está muriendo, lo meten en un barco y lo mandan para España. Bueno, cuando llega a España, pues se va a Zaragoza, a casa de sus padres, a recuperarse. Con los cuidados de su padre médico y de su madre, pues empieza a recuperarse. Pero Santiago, ya parcialmente recuperado, pues tiene que hacer algo, no puede estar sin hacer nada. Y dice, ¿qué hago? Y dice, bueno, voy a hacer el doctorado. Se matricula de una serie de asignaturas en la Universidad de Madrid, en la Facultad de Medicina, que va a estudiar en Zaragoza, pero luego baja a Madrid a hacer los exámenes de esas asignaturas. Y cuando baja a examinarse, conoce a este señor, el doctor Aureliano Maestre de San Juan, que era el catedrático de anatomía de la Facultad de Medicina de Madrid. Y don Aureliano es la primera persona que le enseña a Cajal una preparación microscópica al microscopio, valga la redundancia, porque la histología en aquella época no era una ciencia, no había una cátedra de histología, se empezaría poco después, con lo cual si había uno o dos microscopios en una facultad de medicina ya había muchos. Cajal no había visto nunca un microscopio ni una preparación histológica al microscopio. Don Aureliano se lo enseña por primera vez y esto le encanta a Cajal. Le impresiona mucho ver el mundo microscópico y cuando regresa a su casa a Zaragoza, pues él quiere hacer histología, y entonces con el dinero que tenía ahorrado, ese que no se pudo gastar de la soldada que había ganado en Cuba porque había estado todo el rato enfermo, pues eso lo invierte en comprarse un microscopio, y aquí aparece con su primer microscopio, el microscopio Beric, y con ese microscopio hace un trabajo experimental que lo presenta a la Facultad de Medicina y bueno, pues le admiten, saca el doctorado. Bueno, una vez que tiene el doctorado, hace un pequeño examen y se coloca, porque a él no le gusta, como digo, la clínica, entonces intenta meter por la universidad y se coloca de profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de Zaragoza con un pequeño contrato. Logra, incluso por medio de un pequeño examen, el conseguir la dirección de los museos anatómicos de la Facultad de Zaragoza, de Medicina en Zaragoza. Pero está en estas cuando conoce una chica de Huesca, 2 años menor que él, Silveria Fañanás, se enamora y decide casarse. Entonces dice, bueno, pues tendré que estudiar para alguna plaza un puesto más importante que ser un pobre profesor de universidad con un contratillo de nada. Entonces se pone a estudiar a cátedras y la verdad es que saca una cátedra, no la saca la primera, la saca la tercera, pero la primera cátedra que saca es catedrático de anatomía en la Universidad de Valencia.
Se traslada entonces con su mujer a la Universidad de Valencia y como el sueldo de catedrático pues no era demasiado alto, pues para sacarse un dinerillo extra da clases particulares de histología en su propio domicilio. Y aquí aparece Santiago pues en su casa de Valencia con Juan Bartual, que es uno de sus primeros discípulos, que luego sería famoso porque este señor se va a convertir en el primer catedrático de histología de la Universidad de Valencia. En cualquier caso, él estudia, enseña anatomía y luego enseña histología en su casa y estudia pues, todos los sistemas histológicos que puede estudiar. Pero cuando llega al sistema nervioso, pues como que se para por una sencilla razón, y es que no había tintes buenos para teñir el sistema nervioso. Este era muy refractario a la impregnación, con lo cual no se sabía muy bien cómo estaba estructurado el cerebro y la médula, porque no se podía estudiar, no se teñían bien las células. Lo que sí se veía era que el sistema nervioso estaba formado por distintos tipos celulares que parecían tener formas distintas y tamaños distintos y parecían tener unas expansiones que no se teñían bien. Y cuando se teñían, pues era tal la maraña de fibras que no se sabía muy bien cómo estaba eso relacionado. Entonces, los científicos de la época pues pensaban que el cerebro estaba formado por un montón de células de distintas formas y tamaños que tenían unas expansiones y esas expansiones se iban a anastomosar entre sí, es decir, se iban a fusionar las expansiones de unas células con las de otra, de tal manera que se iba a formar una red tupida que es lo que iba a recubrir todo el cerebro y toda la médula espinal. La verdad es que era una manera un poco simplista de explicar cómo se transmitía el impulso nervioso a través de una red, pero a falta de buenos tintes que impregnasen el sistema nervioso y poder estudiar cómo era la microestructura de este órgano, pues todos los científicos estaban de acuerdo en que el cerebro estaba formado por una red y esto se llamaba teoría reticular. Bien, la verdad es que Santiago se para ahí cuando estudia el cerebro porque no hay tintes buenos para estudiarlo. Pero estamos en estas cuando ocurre una epidemia importante en la península ibérica, similar a la del COVID, pero en aquella época, en 1885, fue de cólera. La gente se moría un número importante de personas hasta que el gobierno toma cartas en el asunto y decide nominar una serie de médicos para que estudien esta epidemia en las distintas regiones donde ellos trabajan. Y Santiago es nominado para que estudie la epidemia de cólera en el área pues, levantina, en Valencia, donde estaba. Él deja la histología y se pone a estudiar bacteriología y estos dibujos están sacados de un cuaderno de laboratorio suyo donde él se olvida de la histología y vemos cómo está pintando bacteriología. Está pintando tubos de ensayo donde él está cultivando bacilos. Él aísla una serie de bacilos que ve bacterias, que ve en el microscopio y los pinta y ve qué forma tienen, cómo forman colonias. Y la verdad es que él ha aislado unos bacilos y quiere saber si esos son los causantes de la enfermedad, del cólera. Entonces, suspende esos bacilos, los inyecta en conejillos sanos y, bingo, produce la enfermedad. Entonces, una vez que ya ha logrado producir el cólera, dice, tengo el agente causal, vamos a intentar hacer una vacuna que pueda poner remedio a esta enfermedad. Y la verdad es que se idea una vacuna química y eso lo va a publicar. Y, bueno, pues el gobierno de Zaragoza, que es el que le ha nominado para que estudiase, se pone muy contento con los trabajos de Santiago, no le va a pagar dinero, pero sí le va a regalar un microscopio Zeiss, último modelo, lo mejor que había entonces en microscopía, se lo pone encima de la mesa y él, bueno, pues muy contento porque a él lo que le gustaba es la histología y se olvida de la bacteriología y vuelve a hacer histología. Bien, estamos en estas cuando ocurre una cosa importante en el último año que él va a estar trabajando en Valencia. Él va a trabajar como catedrático en Valencia 4 años. El último año es 1887 y ese año, a final de año, le llaman desde Madrid para que asista como vocal en el tribunal de unas oposiciones a cátedra. Él va a Madrid y aprovecha para visitar al profesor Simarro. Este señor aquí, Luis Simarro, que era un neurólogo muy afamado de la época y que además le interesaba mucho la histología y que como él daba clases particulares de histología en su domicilio.
Este es un cuadro, es un óleo que está pintado por Sorolla, donde está mostrando a Luis Simarro en su domicilio dando clase a una serie de discípulos. Santiago va a su casa, habla con él, Simarro le trata muy bien y le va a enseñar por primera vez una preparación histológica de tejido nervioso impregnada con un método nuevo que ha descubierto un médico italiano que se llama Camillo Golgi y que tiene la virtud de marcar e impregnar las células nerviosas en su totalidad de manera muy específica. Le enseño una preparación. Aquí vemos un ejemplo de una célula piramidal de corteza cerebral totalmente impregnada y totalmente aislada dentro del tejido. Y bueno, esto le impresiona mucho a Santiago y entonces aprende, es un método realmente relativamente sencillo de hacer, es muy caprichoso porque tiene muy poca consistencia, pero en cualquier caso lo aprende cómo se hace y cuando él regresa a Valencia empieza a ensayar el método de Golgi con su discípulo actual. Pero bien, acaba el año y Santiago consigue la cátedra en esta ciudad, en Barcelona, consigue la cátedra de histología, histoquimia normales y anatomía patológica en la Facultad de Medicina de aquí de Barcelona. Aquí va a trabajar durante 4 años. Estamos hablando del año 1868, que él denomina como mi año cumbre, mi año de fortuna. La verdad es que fue un año impresionante para Cajal porque él va a la facultad, empieza a dar clases de anatomía patológica y se da cuenta de que no existe un tratado de anatomía patológica en castellano para que sus alumnos estudien. Tiene que tirar de tratados alemanes y franceses. Dice, esto no puede ser, voy a escribir un tratado de anatomía patológica en castellano. Y se pone a escribirlo. Bueno, pues tiene tiempo de dar clases por las mañanas en la facultad, de empezar a escribir un tratado de anatomía patológica, que es un tocho así, que va a alcanzar 14 ediciones y que en él van a estudiar muchos médicos españoles y que lo va a publicar al año siguiente, el 1889. Pero además tiene tiempo para empezar a trabajar de una manera sistemática por las tardes, noches en su domicilio para estudiar el sistema nervioso utilizando el método de Golgi. Él empieza a estudiar el sistema nervioso utilizando este método y en vez de perderse en las distintas estructuras del cerebro, elige una estructura y la machaca, y la estructura que elige es el cerebelo. ¿En qué animales estudiarlo? Pues en los que tiene más a mano, las aves. ¿Por qué las aves? Pues porque es lo que tiene más a mano y porque lo que es más barato son los pollos y las gallinas. Los pollos y las gallinas en su casa se los comían, pero la cabeza iba a su laboratorio y con ese material él empieza a estudiar el sistema nervioso. Bien, él hace una serie de modificaciones al método de Golgi, entre ellas, bueno, hacer un Golgi antes pues podía requerir un mes, pero él introduce tetóxido de osmio en una de las primeras soluciones que tiene esta reacción y acelera mucho la reacción. Primero la mejora, es mucho más fina, se ven más detalles anatómicos y luego la acelera de tal manera que con solamente una semana teníamos un Golgi hecho. Aparte de eso, pues introduce dobles impregnaciones y otra cosa muy importante es su método ontogénico, lo que él llamaba método ontogénico, que es que empieza a estudiar animales jóvenes e incluso embriones, porque él piensa que si yo me meto en un bosque muy tupido, pues voy a ser incapaz de saber que esta rama pertenece a este tronco o esta a este otro, porque están todas muy imbricadas, pero si me meto en un bosque que está creciendo, pues es muy fácil saber qué rama pertenece a qué tronco y de esta manera puedo ver cómo se está desarrollando el sistema nervioso y cómo se puede interrelacionar unas células con otras. Y esto es lo que hace, y entonces él es capaz de darse cuenta cómo se van a desarrollar distintas tipologías celulares y entonces él las pinta. De nuevo, el dibujo le va a acompañar y en este caso va a hacer dibujos de las preparaciones histológicas que es lo que está viendo y los va a utilizar para demostrar sus descubrimientos y hacer sus publicaciones. Bueno, él ve cómo las aferencias, es decir, las fibras que entran en una estructura, pues acaban libremente, en este caso estas fibras, que él denomina fibras trepadoras porque entran en las folias cerebelosas y alcanzan las grandes células de Purkinje, trepan literalmente por el cuerpo celular y se abrazan a sus dendritas. Él va a describir distintos datos anatómicos, como por ejemplo los tallos dendríticos. La célula nerviosa, para que se hagan una idea, se compone básicamente de un cuerpo celular, unas dendritas, que son unas prolongaciones gordas, y un axón, que es una prolongación fina y larga, por donde se libera el impulso nervioso. En cualquier caso, las dendritas de estas grandes células tienen unas vellosidades que él denomina espinas dendríticas en simbología con las espinas de los rosales. Esto es como él los pintaba y esto es una foto hecha por mí de una preparación de Cajal original donde se ven las espinas dendríticas de un tallo dendrítico apical.
Bueno, en cualquier caso, él está descubriendo una serie de datos anatómicos. Aquí vemos el dibujo de una folia cerebelosa donde ha pintado los distintos tipos de células que existen en el cerebelo y las fibras que entran, que son de dos tipos, las describe él por primera vez, estas fibras que las llama fibras musgosas, porque cuando los vi en el microscopio o comento, pues parece como musgo, y luego las fibras trepadoras, que ya he comentado antes, que alcanzan la capa de estas células grandes de célula de Purkinje y trepan por los cuerpos y se abrazan a los tallos dendríticos. Bueno, él con esto está viendo que la célula nerviosa pueden tener formas distintas y pueden tener tamaños distintos, pero sus procesos, tanto dendríticos como axonales, acaban libremente. No se fusionan con los procesos de otras células vecinas. Es decir, él está empezando a pensar que la teoría reticular que imperaba en aquel momento, pues evidentemente no era verdad. Entonces intenta publicarlo, pero no puede. No puede, pues, porque el idioma científico en aquella época la ciencia era eminentemente europea, el idioma científico era el alemán. Cajal podía entender el alemán si lo leía, pero incapaz de escribir un buen alemán como para escribir un trabajo científico y poder publicarlo internacionalmente. Después, cuando él intentaba mandar un trabajo a una revista internacional, bueno, pues nadie le conocía, no estaba bien escrito y encima estaba diciendo cosas locas, cosas que la comunidad científica de aquella época pues no pensaba de otra manera. Él quería tirar una teoría súper establecida y tenía que convencer a una serie de científicos y claro, de esa manera no podía, con lo cual todos los trabajos que mandaba se los rechazaban. Entonces eso le desesperaba mucho, pero ocurrió una cosa importante en aquel año de 1889, el año siguiente de haber empezado a estudiar el sistema nervioso, y es que se iba a celebrar en Berlín un congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, un congreso donde iban a estar pues la florinata de los científicos de aquella época. Dice, bueno, yo tengo que ir allí y enseñar a estas personas que están equivocados. Entonces habla con el decano de la Facultad de Medicina para que le sufrague el viaje a Alemania y ir en representación de la Universidad Española. Y el decano pues le dice que de ninguna manera, que tienen dos duros y que no se los van a gastar en pagarle un viaje a Berlín a un profesor que no conoce a nadie, etcétera, etcétera. Así que pues a Santiago pues se va a su casa un poco apesadumbrado y no se le ocurre otra cosa que hablar con su mujer y la convence, yo tengo que ir allí, sacan el dinero de las piedras, se paga de su propio bolsillo una inscripción al congreso, se compra un billete de tren de tercera clase y se presenta en Berlín con su microscopio Zeiss y su caja de preparaciones. Cuando llega allí, bueno, pues entonces no era un PowerPoint como estamos ahora contando una presentación. Ellos le daban un trozo de mesa, colocaba su microscopio, la gente se acercaba, tú le enseñabas las preparaciones y le explicabas lo que es tu interpretación de lo que estaba viendo. Bueno, él le pone el chiringuito allí en el congreso, pero nadie le hace caso. Él no le conoce a nadie, no habla alemán, entonces el tiempo pasa, el congreso se va a acabar. Él dice, yo no me puedo ir de aquí sin enseñar a estas personas que están equivocados. Entonces lo que se le ocurre es buscar a la persona más importante que hay en el congreso, que era el profesor Albert von Kolliker, que era el patriarca de la histología en aquella época. Lo busca, un señor mayor, y cuando lo encuentra, pues lo debió agarrar del brazo, lo llevó hasta su silla, lo sienta, le empieza a meter preparaciones histológicas y a contarle, chapurreando un mal francés, lo que él estaba viendo. Eso debía ser un poco fuerte, yo creo que Kolliker se deja hacer un poco por educación, pero Kolliker no era tonto y en cuanto empieza a ver unas preparaciones, estas preparaciones son buenas, lo que me está contando este señor tiene sentido, pues se engancha y no se levanta de la silla hasta que no acaba de ver toda la caja de preparaciones que Santiago le estaba metiendo. Eso crea un malestar, un tumulto en la sala y todo el mundo se pregunta quién es ese señor que está con el gran Kolliker, una persona que era como muy inaccesible y sin embargo le está haciendo tanto caso, eso entonces crea un corrillo. Cuando Kolliker acaba de ver toda la caja de preparaciones, se levanta, le mira de arriba abajo y dice, ¿cómo me ha dicho que se llama usted? Claro, no se lo había dicho. Dice, no, yo soy Santiago Ramón y Cajal, profesor español, dice, ah, Callal. Entonces se dirige a la muchedumbre que está expectante y dice, caballeros, digo, acabo de conocer a Callal, que es un profesor español que tiene un trabajo muy meritorio y que todos ustedes deberían conocer. Entonces él dice, no se preocupe que yo le voy a presentar a científicos del área y lo invita a cenar esa noche a su hotel y ya le presenta una serie de científicos importantes y Cajal, es su segundo apellido, pero como lo da a conocer científicamente como Cajal, Santiago Ramón y Cajal va a tomar el nombre de Cajal científicamente y firmará siempre como Cajal. Bueno, en cualquier caso,
Santiago no se duerme en los laureles y al año siguiente, que ya empieza a ser conocido, pues va a describir la independencia, va a publicar la independencia de la neurona, es decir, su teoría neuronal, que se contrapone con la teoría reticular. La teoría neuronal está diciendo que la célula nerviosa es una célula independiente, que no se fusiona con otras células. Y entonces, bueno, pues aquí mostramos una célula piramidal de corteza, un dibujo de Santiago. La célula está totalmente aislada, dendritas y axón. Una fotografía tomada por mí de una preparación original de Cajal, que está mostrando células piramidales del hipocampo. Una foto de ese año, una foto familiar, un selfie, como estamos viendo, de 1890, Santiago con el cable del disparador automático para sacarse la foto, su hermano Pedro, sus dos hermanas y su madre. La verdad es que Santiago proclama la teoría neuronal. En aquella época todo el mundo era reticularista, pensaba que las prolongaciones se fusionaban unas con otras, pero había una serie de buenos científicos que pensaban que no, que la célula nerviosa era individual, pero nunca la habían podido demostrar. Entre esos científicos que pensaban que sí podía ser cierta la teoría neuronal, bueno, pues muestro a Hiss, a Nansen, a Forel, que eran de tres grandes científicos de aquella época. De hecho, Nansen consiguió también el premio Nobel. En cualquier caso, la teoría de Cajal no solamente dice que la célula es individual, sino que una célula se relaciona con otra por simple contacto. Y entonces, en este dibujo que es icónico de Cajal, está mostrando, utilizando la médula espinal, cómo sería la relación sensitivo-motora, es decir, la célula sensitiva que entra en la médula espinal hace contactos con la célula motora, que es la que saca el impulso fuera de la médula. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Pues por medio de una red. Fusiona las axones con colaterales axónicas de la célula motora, forma una red y de esta manera, según la teoría reticular, la que pensaba que era Golgi como buena, pues es la que va a transmitir el impulso nervioso. Pero según la teoría neuronal de la individualidad de la célula, lo que hacen es tocarse. La célula sensitiva entra en la médula, forma un cordón ascendente y otro descendente. Estos axones dan colaterales axónicas que van a acabar en botones terminales que lo que hacen es tocar no colaterales axónicas, sino las dendritas de la célula motora. Y basta con que se toquen para transmitir ese impulso nervioso. Pero lo que Cajal podía ver en sus preparaciones era esto que muestra este dibujo. Estas son unas células piramidales de corteza cerebral, donde esta célula piramidal da una serie, su axón, que va a proyectar fuera de esta estructura, va a dar una serie de colaterales que van a tocar las espinas dendríticas de esta otra célula piramidal. Basta con que se toquen en ese cuadrado para que se transmita el impulso nervioso. Y esto es lo que Cajal podía ver, porque la resolución que tenían sus microscopios monoculares de un solo tubo es lo que le enseñaban. Cajal nunca pudo ver esta otra foto, que es la demostración fehaciente de que Cajal tenía razón, porque esta foto está tomada por microscopía electrónica, pero la microscopía electrónica aparece en los años 50. Cajal fallece en el 34. Las primeras fotografías de una sinapsis, que es el lugar donde se tocan la estructura presináptica y la postsináptica para transmitir impulso nervioso, eso se denomina sinapsis. Las primeras fotos de microscopía electrónica de una sinapsis las va a publicar un científico americano que se llama Sandy Paley, trabajando en 1952 en la Harvard University en Boston. Y lo que nos está mostrando es una axón, una espina dendrítica, y fijaros que entre el axón y la espina dendrítica ni siquiera se tocan. Hay una hendidura que se llama hendidura sináptica, que es donde se vierte el neurotransmisor que circula en este sentido y es lo que va a hacer que se traspase la información entre una célula y otra. La verdad es que Santiago no puede demostrar todo lo que está diciendo, pero no se equivoca. En ese aspecto era un poco paranormal. Por ejemplo, él cuando estudia la neurogénesis, que es el crecimiento de las células, él se da cuenta que en las puntas de los axones, de las fibras que están creciendo, hay una estructura que él denomina como cono de crecimiento. Esta foto está tomada por mí de una preparación de Cajal original, que es un cono de crecimiento, un axón que está creciendo en una médula de un embrión de pollo de 3-5 días de incubación. Bueno, él pinta este cono de crecimiento y ve que tienen formas distintas.
Entonces dice, claro, tienen formas distintas porque es una estructura viva, una estructura cambiante. Entonces él dice, la función de esta estructura es que va tirando de la fibra axónica y diciéndole por dónde tiene que crecer, va sondeando el camino y le va diciendo por aquí sí, por aquí no. Y por eso, como va sondeando el camino, va formando y deshaciendo membranas constantemente, con lo cual su morfología siempre es distinta. ¿Cómo hace esto? Dice, pues porque va leyendo el camino. ¿Qué es lo que lee? Pues lee sustancias químicas que van atrayendo ese cono de crecimiento. Entonces, él estaba introduciendo un nuevo concepto que es el quimiotropismo, que es la atracción de una estructura por una sustancia química. Y tenía razón, ¿no? Hoy se sabe que hay sustancias químicas que atraen axones en crecimiento y sustancias químicas que repelen axones en crecimiento, de tal manera que durante el desarrollo del sistema nervioso del cerebro, pues se forman como carreteras por donde, permisivas para que crezca una serie de fibras de axones y que no sean permisivas para que crezcan otra serie de axones. Tener en cuenta que cuando se está formando el cerebro hay millones y millones de células desarrollándose, fibras que están yendo en todas las direcciones y todas saben perfectamente dónde tienen que ir, por qué camino tienen que ir y qué estructuras tienen que inervar. ¿Quién pone todo ese orden? Pues hay una serie de sustancias químicas y efectivamente esto se lo imaginaba él y tenía razón, pero él no podía demostrarlo. Yo siempre digo que el genio de Cajal no es la gran capacidad de trabajo que tenía o las cosas que descubría, no, las cosas que veía, él iba a descubrir datos anatómicos, pero él estaba siempre buscando, él veía vida en un tejido que estaba muerto porque era tejido fijado. Y entonces él siempre veía estructuras anatómicas y él pensaba cómo podía funcionar y se las imaginaba funcionando y lo describía y lo publicaba. Y la verdad es que se equivocó muy pocas veces. En cualquier caso, volvemos al año siguiente. Él trabaja sin cesar y va dando grandes espaldarazos año tras año. Estamos en 1891 y en el Congreso Médico de Valencia formula una de sus leyes más icónicas, que es la ley de la polarización dinámica. Esta ley lo único que dice es que el impulso nervioso está polarizado, corre en un solo sentido. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues el impulso nervioso se toma por las dendritas de las células, se transporta al cuerpo celular y se libera por el axón a grandes distancias. Sabiendo ya cómo recorre la dirección que recorre el impulso nervioso, todos sus dibujos de circuitos en el cerebro pues empiezan a tener una serie de flechitas indias indicando por cómo transcurre el impulso nervioso. En sistemas sencillos, como puede ser la retina, sistemas más complicados como el hipocampo o bien en tractos largos diencefálicos y mesencefálicos. Bueno, sin liarnos mucho más en neuroanatomía, estos 4 años en Barcelona fueron súper exitosos y realmente brillantes para Santiago, pero fueron 4 años porque al siguiente año fallece Uriana Maestre de San Juan, catedrático de anatomía de Madrid, y él concursa por la plaza, la saca y se traslada con su familia a Madrid, donde ya va a dar clase durante 30 años en la Universidad de Madrid. Él sigue trabajando y la verdad es que internacionalmente se va haciendo un nombre, pero dentro de España pues le conoce muy poca gente. Hasta el punto de que en 1900 el Congreso Internacional de Médicos, que se celebra cada 2 años, decide concederle el premio Moscú, que es un premio que da la ciudad de Moscú, un premio muy importante que se da cada 2 años a investigadores muy, muy sonados. Tal es el caché que tenía este premio, que trasciende fronteras, y entonces el gobierno español se da cuenta de que se le ha dado el premio Moscú a un señor que no conoce a nadie. ¿Quién es este Cajal? Investigan y se dan cuenta que es un profesor de la Facultad de Medicina que está haciendo unos trabajos suficientemente meritorios como para conseguir este gran premio internacional, trabajando en su propia casa por las noches. Y dice, esto no puede ser. Entonces, en Consejo de Ministros se decide hacerle un laboratorio a Cajal. Y el laboratorio que va a nacer la Cajal se va a denominar Laboratorio de Investigaciones Biológicas y se va a inaugurar en 1901 y es donde Cajal pues, va a trabajar toda su vida hasta el año 33. Esta es una foto tomada, estaba en el lateral del Museo Antropológico de Madrid. Se entraba por esta puerta, se subía al segundo piso, allí había esta placa, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas del Dr. Cajal.
y la verdad es que era un piso muy largo donde las cuatro primeras ventanas era el laboratorio, las dos siguientes era la biblioteca y la última ventana era el despacho de Cajal. Si Cajal tenía, Cajal tenía la mesa enfrentada a la ventana porque tenía su microscopio con su espejito que tenía que orientar a luz solar para ver las preparaciones. Si Cajal miraba a través de esa ventana, lo que veía era la estación de tren de Atocha. Bien, Cajal sigue trabajando aquí y poco tiempo después, estábamos en 1901, en 1905, consigue el mayor premio que va a conseguir en toda su vida, que es la medalla de oro de von Helmholtz, que es una medalla que da la Academia Imperial de Ciencias de Berlín. Este era el premio más prestigioso de la época. Se daba cada dos años a la persona que hubiese hecho los mayores descubrimientos en cualquier ámbito humanístico o científico. Es decir, era muy difícil de conseguir, lo tenía muy pocas personas. Al año siguiente, Santiago va a conseguir el premio Nobel en fisiología o medicina. Este premio, la verdad es que no era tan importante, ni muchísimo menos como la medalla de oro de Helmholtz, y no era tan importante como es ahora mismo. ¿Por qué Cajal lo consigue en 1906? El primer Nobel se da en 1901, era un premio muy joven, no tenía el caché que tiene ahora, ni mucho menos. Y aparte, que se daba siempre a distintos investigadores en distintas áreas del saber, y además todos los años, era un premio mucho más fácil de conseguir que la medalla de oro de Helmholtz. Pero bueno, es un premio que entró con mucha fuerza, lo va a compartir paradójicamente con Camillo Golgi, que fue la persona que inventa el método de tinción que luego da tan buenos resultados en manos de Cajal. Pero Golgi es reticularista y se morirá siendo reticularista, con lo cual estaba en contra de las teorías neuronales o de la individualidad de la neurona. Bueno, en cualquier caso, Santiago ha conseguido en muy pocos años los tres premios más importantes de la época: el Moscú, Helmholtz y Nobel. Claro, esto atrae a muchos estudiantes a su laboratorio que quieren hacer la tesis con el gran Cajal, el gran maestro. A un hombre tan laureado en su época no existía. Entonces eso, bueno, pues va a crear que Cajal empiece a formar la famosa Escuela Histológica Española, pero también va a crear problemas porque él tiene un laboratorio pequeño, se va a llenar de gente, no hay sitio para tantas personas. Es entonces el rey Alfonso XII el que toma cartas en el asunto y decide, por un real decreto de 1920, el crear el Instituto Cajal, que quiere que sea dirigido por el propio Cajal. Lo que pasa es que este instituto, desde aquella época ya el Laboratorio de Investigaciones Biológicas se empieza a denominar Instituto Cajal, pero el Instituto Cajal como tal, quien lo imaginaba Alfonso XIII, se va a inaugurar en 1933. Cajal fallece en el 34 y ya pues sube a verlo, pero no trabaja nunca en él. Cajal siempre va a trabajar en este laboratorio que acabamos de comentar. En cualquier caso, en 1922 Cajal se jubila teniendo 70 años de la universidad. Este es el aula Cajal, donde Cajal da clases a diario durante 30 años de su vida. El aula Cajal se conserva, se puede visitar, está metida en el Colegio de Médicos de Madrid ahora mismo. Bien. Cajal, como hemos visto, dibuja durante toda su vida y su dibujo va acompañándole según va cambiando profesionalmente y los requerimientos que va teniendo. Podemos pensar que los dibujos de Cajal eran siempre iguales. Pues no, vamos a contar unas pocas anécdotas. ¿Cómo pintaba Cajal? Pues Cajal usualmente cuando pintaba, pues pintaba a mano alzada. Él miraba por el microscopio, miraba la hoja, iba pintando lo que estaba viendo. Él sabía pintar muy bien, dar volúmenes, dar formas, etc. No necesitaba más que mirar, pintar. Pero ¿cómo pintaba? Pues él usualmente pintaba a lápiz, grafito, y luego entintaba con tinta china y luego borraba el lápiz. A veces, pues entintaba solamente las células que él quería mostrar y dejaba a lápiz otras células menos importantes que se encontraban en relación con las células que él está estudiando, pero que no quiere darles importancia. Y esto, el entintarlo, pues hacía que resaltasen para el estudiante y viese lo que él quería mostrar. Bueno, es una técnica como otra cualquiera. Pero cuando Cajal tenía que pintar un circuito, es decir, una estructura cerebral, por ejemplo, pues eso requería muchas horas de estudio, muchas preparaciones. Entonces, para eso él hacía bocetos y los bocetos pues pintaba notas aclaratorias y cuando él ya tenía claro lo que quería pintar, entonces ya hacía su dibujo limpio.
Usualmente utilizaba tinta negra, una sola tinta, pero a veces hay dibujos que aparecen con dos tintas. Aquí vemos una serie de cuerpos celulares en rojo y luego fibras o axones en azul. Otras veces utilizaba tres tintas, cuatro tintas, pero la verdad es que estos dibujos con varias tintas no solía publicarlos, porque la publicación en aquella época, cuando tú mandabas a publicar un dibujo a varias tintas, pues había que hacerlo a capas, una impresión a un color, otra impresión a otra, y luego superponerlas, y eso era más costoso, más laborioso, etcétera. Con lo cual, hay muy pocos dibujos de Cajal polícromos. Pero bueno, valga como anécdota el que él podía pintar incluso cuatro tintas, generalmente trazos, axones de distintos colores, dendritas de distintos colores, pero a veces el color lo utilizaba para superficies, como en estos dibujos que tienen son un tanto naïf, pero que están señalando un dato anatómico importante, que son los cálices de Hell. Los cálices de Hell son las sinapsis más grandes que encontramos en el cerebro. Bien, se encuentran formados por el nervio coclear, son del sistema auditivo, y él entonces ha estado pintando superficies coloreadas, bueno, pues pinta de un color el cuerpo celular, de otro color pinta el nucleolo de otro color, pero bueno, estos dibujos, él pinta muchos dibujos de cálices de gel que él publica, pero este dibujo coloreado yo no lo he encontrado publicado en ningún sitio. Conservamos el original, pero no lo ha podido publicar o no quiso publicarlo por el motivo que he dicho. Sin embargo, hay algunos otros dibujos que sí son polícromos y que Cajal publicó bastante y son láminas que aparecen en su tratado de anatomía patológica. Ejemplos, él pinta un dibujo con células gigantes de la piel de un leproso y luego quiere publicar los bacilos de la lepra en otro color infectando esas células. Si lo quiere publicar en otro color para que la imprenta lo pueda coger, tiene que hacer dos dibujos y superponerse. El dibujo final que va a aparecer publicado en el libro es este. Otro ejemplo, granulación miliar de las paredes intestinales infectados con bacilos tuberculosos. Hace exactamente lo mismo, los pinta de distinto color y el dibujo final que aparece en la lámina del libro es esta composición de dos dibujos. Bueno, y finalmente, un esputo tuberculoso con bacilos que ha teñido con fucsina roja. Fucsina ácida que da un color rojo. El resultado pues, es este. Y aquí pues, hay una peculiaridad, una tonterita, pero bueno, a lo mejor cuando él tiñe los bacilos con la fucsina se mancha los dedos al coger el papel, el dibujo, pues mancha el dibujo. Y si nos fijamos en esta esquina y la ampliamos, vemos la huella digital del dedo gordo de la mano derecha de Cajal, que ha dejado su huella en el dibujo. Bien, otras veces él se olvida de la tinta y del lápiz y hace lo que hemos denominado como vaciado en trama. Él cogía un papel que tenía una trama y entonces con una cuchilla lo que iba haciendo era recortando. Iba cortando, iba vaciando, de tal manera que al final pues, tiene unos espectaculares dibujos a relieve, como por ejemplo este dibujo de un bocio, que es un tiroides infiltrado de sustancia coloidea, totalmente impresionante. Otro dibujo pues, podría ser el condromisosarcoma de rodilla, que utiliza la misma técnica, y otros ejemplos utilizando la misma técnica es este cartílago costal del perro joven o la osificación endocondral de un metacarpiano de perro recién nacido. Bien, otras veces se olvida de la trama, se olvida de, pero lo que hace es utilizar en este caso papel y goma, papel, lápiz y goma de borrar. Entonces, lo que hacía con el lápiz era sombrear una hoja y una vez que la tenía así ya toda pues, negra, lo que hacía era coger la goma de borrar, iba borrando y luego con un lápiz iba perfilando las estructuras. Y de esta manera pues, tenemos dibujos tan impresionantes como este cartílago costal. Bien, los dibujos de Cajal son extraordinarios y llaman la atención a científicos y no científicos. Llaman la atención por sus diversas técnicas, por sus... La verdad es que yo no sé muy bien qué es lo que piensa una persona que no conoce nada de neuroanatomía y ve un dibujo histológico de Cajal. Porque cuando un neurocientífico ve un dibujo de Cajal, sabe lo que está viendo. Pero una persona que no conozca nada de neuroanatomía, no sé lo que está pensando, pero está admirando el dibujo de Cajal y realmente se piden dibujos de Cajal para exposiciones en museos de arte moderno y contemporáneo que no pintan nada, porque no están relacionados con la medicina ni con la ciencia.
En cualquier caso, esto es así y aquí quiero presentar muy pocos ejemplos porque dibujos de Cajal ha visto mucha gente. Preparaciones histológicas del sistema nervioso ha visto menos gente, pero enfrentar preparaciones histológicas de Cajal con dibujos de Cajal para ver cómo él veía las estructuras y cómo las pintaba, eso no lo ha visto casi nadie. Entonces aquí presento unos pequeños ejemplos de fotos hechas por mí de preparaciones histológicas originales de Cajal, de cómo él veía las colaterales axónicas del cordón posterior de la médula espinal y cómo las pintaba. Cómo veía los embudos del Hantermann de las fibras de los nervios y cómo los pintaba. En 1903, Cajal describe la técnica desde una técnica de tinción del nitrato de plata reducido, que lo que consigue es que le transparenticen las neuronas, las células. Y entonces él puede ver cómo dentro del interior de las neuronas, en el citoplasma de las células, hay una serie de fibrillas que él denomina neurofibrillas. Y encima se da cuenta de que la morfología de estas fibrillas va a variar dependiendo de los estados fisiológicos de la célula e incluso de distintas enfermedades, con lo cual él puede estudiarlas. Bueno, pues él en sus preparaciones las veía así y las pintaba de esta manera. Cerebelo, fibras trepadoras que ya hemos comentado, pues él ve cómo las fibras entran en el cerebelo, alcanzan la capa de las células de Purkinje, trepan por los cuerpos celulares, se abrazan a las dendritas. Así es como lo pinta y él lo ve en esta preparación donde estamos viendo los fantasmas de estas células de Purkinje que no están teñidas, porque la tinción es de fibras. Estamos viendo solamente estos axones teñidos que son los que están delineando los cuerpos celulares y se están abrazando a las dendritas y por eso no lo las pinta. Las vellosidades intestinales tienen una serie de células que son famosas, se denominan las células de Cajal, él las veía así en sus preparaciones y así las pintaba. Son famosas porque son famosas hoy día entre los patólogos porque estas son las células que degeneran en los cánceres del estroma intestinal, el famoso GIST. En cualquier caso, la sinapsis, pues botones terminales axonales que se ponen en contacto con los cuerpos celulares y los segmentos desnudos de las dendritas, él los pinta de esta manera. Y esto es una foto de una misma célula grande, una motoneurona, sacada por mí, tres fotos de la misma célula a distintos planos de foco para que se vean cómo los terminales acaban sobre los cuerpos celulares. Y con esto dejo de hablar ya de los dibujos de Cajal y vamos a meternos muy brevemente en la fotografía. ¿Qué supuso la fotografía para Cajal? Cajal va a conocer la fotografía cuando él estudia bachiller en Huesca, 16 años aproximadamente. Ve unos fotógrafos ambulantes por la calle, se pega a ellos, estos le permiten ver cómo hacen fotos y le permiten ver cómo las revela. Y Cajal queda muy impresionado en ver cómo de un papel blanco surge la imagen latente. Y eso siempre se le quedará grabado en la cabeza y en cuanto él tiene oportunidad de comprarse una máquina de fotos, no va a dejar la fotografía en toda su vida. Y eso ocurre cuando él está estudiando la carrera de medicina en Zaragoza, porque las primeras placas que conservamos de él son de esa época. Él, cuando empieza a hacer fotografía con las técnicas que existían en aquella época y las primeras placas que tenemos son de colodión húmedo. Esta era una técnica laboriosa que empleaban solamente los fotógrafos profesionales porque utilizaba una serie de químicos que eran engorrosos de que una persona de la calle pues, lo utilizase. Aparte que el colodión es explosivo, hay que tener cuidado con él y aparte de que es laborioso porque hay que mantenerlo húmedo. Si esto se seca, se arruina la fotografía. O sea, era complicado, pero bueno, él se mete y domina la técnica hasta el punto de que va a utilizar esta técnica desde 1871, que son las primeras placas que conservamos de él, hasta 1878. Como ejemplos, pues vemos a un Cajal en su manía gimnástica, cuando él estudiaba medicina en Zaragoza, iba al gimnasio, Cajal con su primer microscopio Beric en la época de doctorado en su domicilio de Zaragoza y con su novia Silveria, que se casaría con ella en 1879, y luego al tener placas de colodión húmedo de esta señora quiere decir que son que en aquella época era su novia, todavía no se había casado, porque Cajal va a cambiar de técnica cuando aparece la técnica del gelatino bromuro que aparece en 1979 y va a ser la técnica que Cajal más va a utilizar. Bueno, Cajal era un manitas y él se crea su propia emulsión, la fabrica él, de tal manera que le sale primero más barato y después logra mejorarla, de tal manera que logra que los tiempos de exposición para sacar la fotografía se acorten.
Bueno, la verdad es que él experimenta mucho con esta técnica y logra introducir la microfotografía, es decir, fotografía a través del microscopio. Vemos aquí unas células piramidales de corteza cerebral vistas a través del microscopio, foto sacada por Cajal, claro. Y luego él además introduce otra técnica que es la que hemos llegado a denominar micropunto, que es utilizando un porta de cristal donde él lo tiene emulsionado con bromuro de plata y gelatina, logra hacer fotos muy pequeñas. Es ese punto que hay en el porta, eso es una fotografía que tiene un diámetro de 1,5 mm. Evidentemente no se ve nada, a menos que metamos esta fotografía en el microscopio y entonces vemos que ese punto tiene esta imagen. Esto de micropunto luego será muy utilizado en las guerras mundiales por los espías y estas cosas, ¿no? No quiero decir que Cajal haya sido el descubridor de la técnica, pero que sí dominaba esta técnica mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Bien, es un método muy utilizado, él utiliza para hacerse muchos selfies, muchos autorretratos, de fotografiar a su familia muchas veces. Esta es la época valenciana, lo va a utilizar mucho durante su época de catedrático en Valencia, pero también durante su época de catedrático aquí en Barcelona. Y ya cuando él se traslada a Madrid en 1892, él se va a comprar una máquina estereoscópica y va a empezar a hacer estereoscopía. Es decir, aquí presento un par de placas estereoscópicas. Cuando haces una placa estereoscópica, sacas dos imágenes iguales que tienes de lo que tienes enfrente. Cuando tú metes esta placa estereoscópica en un visor estereoscópico, estas dos imágenes se fusionan. Entonces vemos un 3D de la época, vemos una profundidad impresionante en las fotografías. La verdad es que yo no sé si alguno puede hacerlo o no, yo tengo mucha facilidad. Y es que si me pongo a mirar una foto y miro en la línea media y fijamente y te pones un poco bizco, puedes ser capaz de fundir las dos imágenes y si lo logras fundir es increíble ver la profundidad que tiene esta misma foto que estoy mostrando. O sea, desde el plano primero donde están estos niños hasta esta casa hay varios planos y es totalmente increíble si lo lográis conseguir. Bueno, en cualquier caso, él hace mucha estereoscopía y también, bueno, pues muestro una foto de la estatua de la fuente de la diosa Cibeles en Madrid congelada, lo cual nos está enseñando que los inviernos en Madrid eran más crudos que los que tenemos hoy día, porque yo en mi vida soy de Madrid, en mi vida he visto la Cibeles congelada como Cajal la está fotografiando. En cualquier caso, Cajal, en cuanto aparece la fotografía en color, también hace sus pinitos, cómo no, y va a utilizar todos los métodos habidos y por haber de fotografía en color. Él va a empezar con autocromas de Lumière en color, como este fantástico autorretrato, y él va a utilizar el Dufay color, que no presento ninguna foto porque nada más que conservamos un par de placas originales de Cajal con este método y están muy deterioradas. Pero otras fotos que él utiliza son estas placas interferenciales de Lidman. Lidman estudiaba espectroscopía y consiguió el premio Nobel también e inventa una fotografía en color. Sus placas interferenciales estaban jugando con la refracción de la luz. Quiere decir que cuando nosotros cogemos esta placa para ver el color, tenemos que jugar con la luz que está incidiendo sobre la placa para sacar el color. Son como hologramas, son totalmente impresionantes. Cajal dominaba esta técnica, conservamos bastantes placas, que además tienen un gran valor porque ahora mismo existen poco menos de 500 placas Lidman en todo el mundo, de las cuales 270 y tantas se han identificado como pertenecientes a Lidman y las demás son de otros autores privados, como puede ser Cajal, que también cultivó esta fotografía. Pero la técnica que más utiliza Cajal es la síntesis dicrómica. Él utilizaba tres colores, el rojo, el amarillo y el azul, para sacar las distintas tonalidades. Y esta es la técnica que él más utiliza. Esta es una de sus hijas que la está haciendo aquí posar para sacar la foto. Cajal va a escribir un tratado de la fotografía en color en 1912 y se le considera pionero de la fotografía en color en España. Fotografías de Cajal conservamos muchas y sabemos de muchas fotografías que conserva la familia, cajas de placas. La fotografía de Cajal le ha acompañado durante toda su vida, muchos autorretratos, muchas fotos familiares y durante todos sus viajes, muchos paisajes y distintas ciudades a lo largo de todo el mundo que él ha recorrido siempre con su cámara de fotos. La fotografía de Cajal es una fotografía espléndida, una fotografía que algunas tienen unos encuadres soberbios, una iluminación increíble, unas composiciones alucinantes.
sea, se puede considerar a Cajal un buen científico. Para acabar, he querido traer esta fotografía que llamo fotografías famosillas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, esta fotografía que se llama The Steerage está hecha por un fotógrafo muy famoso que es Alfred Stieglitz, que es un señor que se tiró 50 años de su vida haciendo fotos. Bueno, pues una de las fotos más famosas, más conocidas de este señor es esta foto que aparece aquí que él saca en 1907, que es una travesía en un barco donde hay dos cubiertas y, bueno, pues la cubierta superior tiene una serie de personas de una clase social y la cubierta abajo otra serie de personas de una clase social más baja. La gente pues lo llama la tercera clase. En cualquier caso, se considera la primera fotografía social, es una fotografía muy famosa que hizo este señor. Bueno, mirar la similitud de esta fotografía con esta sacada por Cajal 8 años antes, cuando Cajal se embarca dirección a Estados Unidos porque la Universidad de Clark en Massachusetts le ha invitado a dar 3 conferencias de apertura de curso y él se va a Estados Unidos y en la travesía saca esta foto en 1899. Aquí todas las clases están mezcladas, pero en cualquier caso la similitud de la foto es impresionante para decir que esta la saca un fotógrafo amateur y esta la saca el gran Alfred Stieglitz y es su mejor foto después de 50 años trabajando. Y ya para acabar todas estas curiosidades que he contado de Cajal, pues como estamos en un festival de cine, pues dejarme presentaros este plano, que no es un plano secuencia, pero es un plano cortito de Cajal en movimiento, que fue rodado en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1926, un poco como recuerdo, porque, como él decía, porque la vida pasa, pero la imagen queda. Gracias por su atención. Si hay tiempo y alguien quiere hacer cualquier pregunta, yo la contesto. Sí, la sé. Bueno, me alegro, quedó todo muy clarito.